fin. Avanzados tecnológicamente. Vienen de la constelación de Lira. Se llaman a sí mismos Afino Spianci debido a una guerra que libraron contra una raza llamada Spianci. La raza Spianci tenía 12 veces más miembros y 35 veces más barcos y recursos que los Afin, pero el Afin ganó al final, entonces agregaron el nombre Spianci a su propio nombre de raza. Como advertencia a otras razas, son más pequeños que los E-Humans en estatura y su piel está cubierta con manchas azules, más oscuras para los machos y más claras en las hembras. Su planeta se llama Crimea y Petri. Tecnológicamente están extremadamente desarrollados, pueden viajar desde su planeta a la Tierra en 20 minutos terrestres. No necesitan oxígeno, tienen una atmósfera pero está compuesta principalmente por un entorno de mezcla de hidrógeno. Han colonizado 10 planetas de manera no violenta. Cuando están cerca de los humanos pueden volverse invisibles, pero los humanos cuando estén cerca de ellos sentirán una cierta cantidad de ansiedad inexplicable. Sus naves son pequeños y de forma esférica. Una de las razones por las que nos visitan es para estudiar lo que llaman desviación humana, a fin de determinar el desarrollo de la raza humana. Air, raza muy pacífica e incomunicada. Provienen de la constelación de Ofiuco, cerca de Yekprior, considerada por otras razas como pacífica. El propósito de sus visitas es desconocido, nunca se quedan mucho tiempo en tierra y no interactúan con los humanos u otros extraterrestres aquí. En su mayoría utilizan la tierra como una parada para reunir rápidamente algo que puedan necesitar, antes de partir hacia su destino real. Son en su mayoría nocturnos. Sus naves emiten una luz naranja brillante y son, la mayoría de ellos, no todos, de forma octogonal. Visto por última vez cerca de Londor, Inglaterra, en Stay 2003. Akart. Los más veloces. Vienen de la constelación Sextans. Uno de sus barcos se estrelló fuera de Varginha, Brasil, en 1996. Dos de sus ocupantes están bajo custodia de Estados Unidos, después de haber pagado miles de millones de dólares para el gobierno brasileño. Tienen las naves más rápidas de cualquier raza alienígena conocida. Alcobata, los colonizadores. Presumiblemente tienen más de 5.000 naves y han colonizado 100 planetas por su cuenta, considerado por otros alienígenas como una de las razas parásitas. El secuestro de humanos es frecuente y continuo. Propósito de los secuestros humanos. Desconocido. No les gusta interactuar con otras razas alienígenas. Vienen de la constelación de Perseo y son extremadamente agresivos. Se sospecha que estuvo involucrado en varios accidentes aéreos, como el vuelo 007 sobre la URSS en 1983. El liderazgo de la URSS se responsabilizó por ese accidente. Fue visto por última vez en septiembre de 2001 en Canadá. Los Anunnakene o Anunnakis. Vienen del planeta Nibirue, también conocido como Nibiru. Su planeta es parte del mismo sistema solar que la Tierra, pero con una órbita mucho más larga, se acerca al Sol cada 4.000 años, y no cada 3.500 años como se acepta comúnmente. Se parecen a los humanos pero son más altos, 2-5 metros de altura. Cuando visitaron la Tierra por primera vez, ya había otras razas establecidas aquí, algunas malévolas y con poderes sobrenaturales. Los Anunnakene los derrotaron y se convirtieron en la raza más poderosa de la Tierra. Diseñaron genéticamente a los seres no extraterrestres más inteligentes de la Tierra, nosotros, en ese momento, no mucho más que primates inteligentes, para tener una raza de esclavos a su disposición. En ese momento, Samael y Lilith eran el rey y la reina Anunnakene. No estaban al tanto de la presencia de reptilianos en la Tierra. Solo cooperan con otra raza, los Zeta Reticulari. No es ser confundido con el Solipsi Rai, también conocido como Grises. Eventualmente dejaron la Tierra, razones desconocidas, pero antes de irse crearon una subespecie de los Zeta. Esta especie eventualmente se convirtió en gobernantes de Egipto, faraones, hasta que los reptilianos se infiltraron en ellos, como sacerdotes del templo, y terminaron su reinado.
dieron a luz a las leyendas sobre gigantes. Sin embargo, devolverán una arcilla como lo prometieron ellos mismos. La fecha de su regreso sigue siendo un misterio. Bail sabe todo lo que está sucediendo en la Tierra, así como en otros planetas donde tenían Infimex, y o todavía tienen. La proximidad del planeta Nibirue, también conocido como Nibiru, causa inestabilidad cósmica y repercusiones relacionadas con el clima en todos los planetas de nuestro sistema solar, pero no causa la cantidad de destrucción que generalmente se acepta y se cree. Cuán lejos están todavía es un misterio. Carabendi, los violentos. Esta raza, se sabe que es, a veces, extremadamente peligroso para los humanos, así como para otras razas alienígenas. Vienen de la constelación Camaleón. Han estado involucrados permanentemente en conflictos con algunas otras razas durante más de 50 años, Tierra. Raramente se los ve en la Tierra. Viven hasta los 15 años. Según se informa, tienen 3 metros de altura, noveno, y tienen un solo brazo. El último avistamiento fue cerca de Nueva Orleans, Estados Unidos, en 1976. Grises, secuestradores. Su altura es de alrededor de 2.5 metros, octavo, tienen una estructura muy compleja de su cráneo. Visitaron la Tierra al menos 20 veces. Realizan secuestros humanos que utilizan para la reproducción humana. Han secuestrado al menos a 520 humanos, hombres y mujeres. Vienen de la tercera estrella en la constelación Cetus. Tienen 2 planetas de origen y han colonizado al menos 40 planetas con la ayuda de esclavos. 10 de esos planetas eran tomados con el uso de la fuerza. Trabajan juntos con otras 3 razas. La mayoría de ellos comen productos derivados de proteínas animales. Según informes extraterrestres, no están mental ni espiritualmente preparados para interactuar con la mayoría de las otras razas. Su composición química de 2 planetas domésticos es similar a la de la Tierra. Se supone que deben revelarse a los humanos de manera abierta en 2022. El FAF. 4 géneros. Vienen de la constelación de Bootes, cerca de Aseius Primus. También se parecen a los grises pero no están relacionados. Esta raza tiene 4 géneros diferentes y se sabe que son benevolentes. Se desconoce el propósito de sus visitas, pero parecen tener un interés especial en las materias primas, minerales ya que a menudo han sido vistos cerca de antiguas minas, último avistamiento. San Isidro del General, Costa Rica, en 2005. Ellina, mito de elfos. Supuestamente esta es la raza que inició el mito de los elfos. Son vistos a menudo en los países germánicos, en lo profundo de los bosques. No se sabe que sean letales para los humanos, sin embargo, se les conoce como bromistas, parece que envidian a los Flumans, que asustan cuando se acercan demasiado. Se ha informado que han atraído a los humanos lejos de sus autos para robar sus posesiones, una vez que los humanos están lejos de sus vehículos, y ya han robado lo que querían, los asustan, lo que hace que los humanos se vayan. Su último avistamiento fue cerca de Monique, Alemania, en diciembre de 2004. Graisli, los visitantes. Solo 6 de ellos viajan cada vez en sus barcos. Últimos avistamientos, julio de 2002 y febrero de 2004. Su altura promedio es la misma que la de los humanos y son cubiertos de un suave cabello sedoso. Tienen 2 planetas de origen en el sistema estelar Virgo. Han visitado la Tierra al menos 12 veces. Su primera visita ocurrió durante la era, dinastías, de los faraones de Egipto, hace unos 3 años. Pasaron 10 años interrumpidos allí durante ese tiempo. La pirámide de Djoser fue construida en su honor. Han estado observando de cerca el desarrollo humano durante los últimos 200 años, sabiendo que algunos humanos poderosos pueden, y son, engañados por algunas razas alienígenas, disfrazadas de hurritas. Calenia, intereses minerales.
Vienen de la constelación de Aquila, estrella Taracel. Han colonizado 3 planetas y tienen una vida útil de 150 años. A menudo son vistos en el norte de África y la región del Sahara. Primero visitó la Tierra alrededor de 300 a.C. No realizan secuestros. Su principal interés sobre la Tierra son los minerales, visto por última vez en 2003 cerca de un volcán en Islandia. Plank, secuestros masivos. Pequeñas especies que crecen solo hasta 70 centímetros. Se presentan frente a la sexta estrella en la constelación Coma Berenices. Tienen 3 planetas de origen, quizás 4, y han colonizado al menos 10. Fueron una de las primeras razas en visitar la Tierra. Ellos fueron la raza que comenzó las historias sobre las hadas. 2 razas alienígenas afirman que han secuestrado a más de 10 millones de humanos a lo largo de la historia. Ese número es muy disputado por otras 2 razas. Afirman que el número es mucho más bajo, y una raza incluso hizo una declaración a un presidente ruso diciendo que la raza Lang ha secuestrado a cualquier humano. Último avistamiento, Nueva Zelanda, en 2006, un grupo de 20 miembros. Meitre, los secuestradores. Tienen 2 planetas de origen en la constelación de Megotei. Tienen la misma altura promedio que los humanos y muchas razas alienígenas los consideran parásitos. Visitó la Tierra por primera vez durante el período prehistórico, fecha desconocida. El secuestro de humanos se lleva a cabo abiertamente. Tienen el objetivo de colonizar la Tierra, eso no ha sucedido debido a la protección de otras razas alienígenas, como la del Consejo de los 5. Son hermafroditas y su vida útil es de 120 años. Han colonizado al menos 26 planetas. Han secuestrado al menos a 5.000 humanos, hombres. Han visitado la Tierra al menos 200 veces. Último avistamiento, septiembre de 2006 cerca de Name, Alaska, Estados Unidos. Matrax, imponentes. A pesar de su apariencia, imponen miedo en los humanos cuando se ve, no se sabe que esta raza sea agresiva. Pueden vivir hasta 400 años. Vienen de la constelación del Pinus, cerca de Sualocin. Han estado visitando la Tierra durante al menos 4.000 años, pero fueron vistos con bastante frecuencia durante el siglo XIX. Sirvieron de inspiración para la raza alienígena en la película Día de la Independencia. Nota de Petro y yo, esta es la otra segunda mención sobre una raza que se usa como inspiración para esa misma película. El último avistamiento ocurrió cerca de Marsella, Francia, en 1996. Mitilae, una especie de reptoides. Esta raza es una especie reptoides, pero no son reptilianos. Vienen de la constelación de Serpens, estrella Alia. La primera visita a la Tierra fue solo el 3 de junio de 1965. No representan ninguna amenaza para los humanos. A menudo visto alrededor de la Antártida. Se desconoce el motivo de sus visitas. Último avistamiento. Antártida, 1 de mayo de 1997. Nelumac, los casuales. La primera visita conocida a la Tierra ocurrió solo en 1989. Abducen a los humanos y ejercen control sobre las mentes de sus cautivos, que usan para su propio beneficio después de la liberación de los cautivos por motivos desconocidos. Esta raza fue la inspiración para la raza alienígena en la película Día de la Independencia. Nota de Petro y yo, el ARP dice lo mismo sobre otra raza, son una de las razas más antiguas, son una de las razas que la mayoría de los gobiernos de Illuman temen, cuando se considera el futuro de los humanos. Uitat y Yomu, los interesados. Su origen es desconocido, a menudo son vistos en el noroeste de los Estados Unidos, especialmente en el área de Dragón. Tienen un interés especial sobre los océanos de la Tierra y se sabe que tienen naves submarinas, también conocidas como USO.
En las décadas de 1980 y 1990, casi se estrellaron varias veces contra barcos de la Marina de los Estados Unidos, mientras los estadounidenses probaban nuevos sistemas de sonar y radar. Son pacíficos y en su mayoría nocturnos. Fueron vistos por última vez en el año 2000 cerca de San Francisco, Estados Unidos. City, raza desconcertante. Esta raza fue muy influyente en algunas culturas de América del Sur y Central. Hubo un tiempo en que tenían más de 2.000 miembros viviendo entre humanos en esas regiones, hasta que un día la mayoría de ellos se fueron, dejando solo 25 de ellos. Los humanos los mataron. No han regresado a la Tierra desde ese incidente. Se sabía que eran muy altos, algunos informes de un alienígena la raza dice que algunos de ellos eran tan altos como un metro de alto. Se desconocen las razones por las cuales los humanos locales mataron a los 25 Pfig City. Reptilians, o reptilianos, los infiltrantes. La más conocida y temida de las especies reptoides, han estado permanentemente en la Tierra durante más de 15.000 años, la cual fue confirmado, pero la creencia es que pueden haber estado aquí, permanentemente o de vez en cuando, durante millones de años. Vienen de la constelación Draco, tienen presencia en miles de planetas y al menos han colonizado 500 por medio de infiltración dentro del liderazgo de cada planeta. Algunos, no todos, de sus miembros tienen el poder de cambiar de forma, así como habilidades telepáticas. En la Tierra no necesitaban infiltrarse en el liderazgo humano todo el tiempo, ya que a menudo vivían lado a lado con los humanos, la mayoría de ellos sin darse cuenta, y vivían nuestra evolución, todos los aspectos de la misma. Se les considera una de las especies tecnológicamente más avanzadas, pero prefieren trabajar en las sombras, utilizando eso como una ventaja para su progreso o planes. Pueden viajar interdimensionalmente, la cual la mayoría de las razas no pueden, y algunos de sus miembros de alto rango también tienen el poder de volverse invisibles. Para tener ese poder, un reptiliano debe ser aceptado primero en lo que llaman The Draco, un elite grupo de reptilianos. Los reptilianos de The Draco están infiltrados, o incluso fueron cofundadores, de los Illuminati. Tienen tres bases principales en la Tierra. Cerca del Triángulo de las Bermudas, en algún lugar cerca del Brindis de Dinamarca y en la costa de Nueva Zelanda. Algunos dicen que nunca se irán, al menos no solos. Smaug, los colonizadores. Vienen del planeta Svok, constelación de Batterai. Sus naves tienen una forma cónica. Se parecen a los humanos en apariencia. Según una raza alienígena solo les quedan 6 naves. Colonizaron 20 planetas, 18 de ellos estaban habitados. Visitaron la Tierra por primera vez hace 2.500 años y están muy interesados en nuestras creencias religiosas. Son una raza ir en declive, debilitamiento, según otras razas alienígenas. Solipsirai, raza armonioso. Raza pacífica y armoniosa. Ellos tienen un líder principal y su nombre es Jay Martirin. Su civilización tiene 2.000 millones de años, una vez que estuvieron en el mismo nivel de desarrollo que nosotros. No tienen colonias, están completamente enfocados en el desarrollo de otros planetas y razas. Vienen de la constelación Cygnus. Tienen un arma poderosa que mantiene alejadas a algunas razas violentas vecinas, y otras que pueden tratar de invadirlas. En un momento la raza Metre perdió 5 naves debido a eso. Dijeron que la raza humana, en los próximos miles de años, todavía tiene 645 opciones de sobra para salvarnos a nosotros mismos, nuestro planeta y garantizar un futuro para nuestra raza, pero todo dependerá de nuestra capacidad de viajar por el espacio. Son Solipsirai, pero los llamamos grises. Estrol, los vegetarianos. Vienen de la constelación de la Osa Menor. Los Strolls son invertebrados y coelenterados. Su altura promedio es de 2 metros de alto. La vegetación es de gran importancia para su cultura, y la razón principal de sus visitas a la Tierra. Han estado en la Tierra al menos 200 veces. Actúan con extrema precaución y rara vez son vistos por los humanos.
primero visitó la Tierra al final de la última gran edad de hielo. Tienen 20 colonias en la galaxia Vía Láctea. Sus naves tienen la forma de Ari Octágono. Último avistamiento, octubre de 1976 en Oregón, Estados Unidos. Tanzani, los experimentadores. Vienen de la constelación de Perseo, cerca de la estrella Gorgonia Secunda. Han causado miles, quizás millones, de muertes en la Tierra y otros planetas, ya que uno de sus intereses, o área de estudio, es cómo reaccionan otras razas ante tragedias y cataclismos. Tecnológicamente son extremadamente avanzados. Una raza alienígena informó que ellos, el Tanzani, causaron tanto la caída del Hindenburg como el hundimiento del Titanic. Pueden vivir demasiado años y miden alrededor de 1,7 metros de altura. Son evitados por otras razas alienígenas. Última visita en enero de 1999 en el estado de Nueva York. Taris, los discretos. Su origen es desconocido. A menudo se los ve cerca, o volando, de volcanes. Identificado debido a la exquisita naturaleza de sus barcos. Nunca se han comunicado con humanos y no hay informes de violencia o secuestros. Aunque son discretos, su presencia en la Tierra es frecuente y no intentan esconderse de la vista. Hay varios informes contradictorios sobre su apariencia. El último avistamiento fue frente a la costa de Noruega, en el 2000. Tengri Tengri, los subterrestres. Vienen del planeta Tengri, sector galáctico S6, sistema estelar FL3A2. Viven bajo tierra y tienen una población de 10 millones. Primera visita a la Tierra. Hace 10.000 años. No necesitan atmósfera ni agua para sobrevivir. Tienen un barco con capacidad para 5 millones de su tipo, han tenido contacto con gobiernos humanos a lo largo de historia. Último avistamiento conocido, cerca de Buenos Aires, Argentina, en 2003. Tizar 3, los sobrevivientes. Se desconoce su origen, pero hay informes que indican que les lleva cerca de 2 años terrestres llegar a este planeta. Son los sobrevivientes de una raza reptoide extinta y no poseen el mismo nivel de tecnología o conocimiento que otras razas que visitan la Tierra. Tienen algunas características humanas, como la piel. En 1977 o 1978, cerca de Siena, Italia, dos de sus especies fueron capturadas después de aterrizar detrás de una iglesia en ruinas. 3 días después fueron transferidas a una base aérea de los Estados Unidos, que todavía estaba en Italia, y finalmente fueron llevadas a un lugar no revelado donde, supuestamente, aún permanecen. Los contactos han mencionado en algún lugar del Pacífico Sur o en otra base estadounidense cerca de Japón. La URSAPIS 3 pudo obtener una grabación de video de esta especie. Último avistamiento, 3 de enero de 2001, cerca de Victoria, Canadá. Bajel, raza tímida. Conocido por ser una raza muy pacífica. Tienen 2 bases permanentes en algún lugar de América del Sur. Son 100% nocturnos, no interactúan con humanos y otras razas alienígenas las describen como tímidas. Cosechan insectos y roedores por miles de personas cada mes, razón desconocida. Al menos 3 de ellos han estado bajo custodia militar brasileña durante los últimos 12 años. Último avistamiento, cerca de Oaxaca, México, en 2003. Son visitados por su propio tipo, es decir, de su raza, cada 20 años. La próxima visita debería ser alrededor de 2016. Dimitvari, raza pacífica. Vienen de la constelación de Pavo. Son una raza muy respetada y pacífica, presumiblemente con poderes místicos. Han venido a la Tierra al menos desde el año 1000 después de Cristo, no realizan secuestros ni interactúan con humanos. Pueden vivir hasta 2000 años. Su altura es similar a la de un humano normal. Son vegetarianos. Último avistamiento, cerca de Odessa, Ucrania, en julio de 1995. X-Is, los abductores. Esta raza llegó a pelearse 2 veces en la Tierra.
Según informes de otras razas, pueden cambiar de forma hasta 4 veces en 10 segundos. Su origen es desconocido. Conducen secuestros humanos y realizan experimentos médicos. Sobre los temas, han estado visitando la Tierra desde mediados de los años 1500. Los únicos dos avistamientos confirmados ocurrieron cerca de El Acig, Turquía. XS. Tikut, esclavos. Esta raza fue creada por la raza Metre para ser utilizada como esclava, y eso es para lo que sirven. El Metre a menudo los envía a regiones sensibles a la seguridad, trabajando como mensajeros y también para realizar secuestros. Pueden vivir para siempre ya que no son orgánicos, sin embargo, los crudos, los materiales que el Metre necesita para construir uno son muy raros. Entonces, no hay muchos de ellos, estimadamente menos de 300. Son capaces de utilizar el pensamiento racional, así como las naves voladoras y muchas otras tareas. Visto por última vez en la Tierra en julio de 1997, cerca de Brisbane, Australia. Zeta Reticulae, los grises. A menudo confundido, por su apariencia, con las razas Metre y Solipsirrae, llamados los grises, vienen de las redes de constelaciones. Son todos de los Anunnaki y cooperan con ellos en diferentes planetas, son los represores de los Anunnaki en la Tierra y les envían información sobre los humanos y este planeta al menos 23 veces al año. Los Anunnaki crearon una subespecie de los Zeta con el propósito de hacerlos parecer más humanos, pero dejando suficientes diferencias físicas para que los humanos los distinguieran. Se convirtieron en algunos de los faraones de Egipto. De los propios que más bien eran Akenatón, que fue retirado del poder por los reptilianos, se infiltraron en la corte como sacerdotes del templo. Los primeros informes de Zeta en la Tierra se remontan a 4000 AD, pero eso es muy probable que el número sea mucho mayor. Fueron los primeros híbridos diseñados por Anunnaki. La subespecie Zeta todavía existe en la Tierra y aún, al menos 300/9, presentar las mismas diferencias físicas creadas en ellos. Los órganos sexuales de la subespecie son en todos los aspectos iguales a los de los humanos. Los Zeta todavía existen en la Tierra en ambas formas, la subespecie original e híbrida. Su ubicación en la Tierra es desconocida. Plus. El Consejo de los Cinco. Se sabe muy poco sobre las cinco razas alienígenas que forman parte del Consejo de los Cinco. Las razas que forman parte de este consejo, anteriormente conocido como el Consejo de los Nueve, han estado protegiendo a la Tierra y a los humanos desde que existen registros alienígenas de ella. Algunos dicen que han estado protegiendo el planeta incluso antes de que existieran los humanos, por millones de años. Una raza alienígena informó que el Consejo de los Cinco se reunió por última vez en la Tierra en 1944, nota de Petro y de mí. Encontramos una nota escrita a mano en el ARP con fecha de julio de 2005 que indica que el Consejo de los Cinco se reunirá en la Tierra durante los últimos 10 días de agosto de 2013. La misma nota también menciona el hecho de que la presencia y llegada de esas tres razas podría causar eventos cósmicos que pueden afectar la atmósfera de la Tierra. Y también dijo que los humanos verían un aumento en la actividad de las naves alienígenas durante ese período. Continuación de la nota. La nota también establece que la reunión del Consejo es para discutir posibles amenazas a la Tierra y los humanos áridos, así como el hecho de que tantas nuevas razas alienígenas han estado visitando la Tierra últimamente. Por últimamente la nota indica que eso significa a los cinco, durante los últimos 500 años, según varias razas alienígenas, el Consejo de Cinco en el momento Consejo de Nueve, ha monitoreado la evolución humana desde tiempos primordiales. Ya que los humanos eran solo un organismo marino de una célula y durante toda la evolución natural, cuando los humanos se convirtieron en primates, como criaturas y más allá, después de Anunnaki, también conocido como Anunnaki, interferencia.
Según esas mismas razas, ayer todas las secuencias evolutivas en todos los planetas tienen un principio y un final, con la excepción de detalles menores, debido principalmente a cambios climáticos radicales. Después de que la Luna Kene manipuló el ADN de los primates y creó a los humanos, el Consejo de los Cinco decidió no solo monitorear sino también protegernos, ya que se dieron cuenta de que un día los humanos podrían unirse a otras razas alienígenas en desarrollo y desarrollo. Estas son las cinco razas que conforman el Consejo de los Cinco: Orela, Edarot, Jimbo, Redan, Emertier. En general, se acepta que el Emertier es la raza más importante no solo del Consejo, sino también entre todas las razas conocidas. Están relacionados con el Solipsi Rai, pero mucho más antiguos y avanzados en todos los niveles. Ellos son una de las razas fundadoras del Consejo. Se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, en tres ocasiones diferentes. También se reunieron con dos líderes de alto rango de la URSS en tres ocasiones diferentes, y trataron, no obligan a los humanos, a reunirse con el presidente de Estados Unidos, R. Nixon, pero se negó alegando que sería demasiado clandestino, ya que tal vez podrían leer su mente y averiguar sobre delicados secretos de seguridad nacional relacionados con las relaciones con la URSS. Con esta parte se completa las 58 razas extraterrestres del libro ruso. En el siguiente video exhibiré pruebas y evidencias con documentos del mismo libro ruso, pero ya no estará en partes, será un especial y será en un solo video. Espera lo que está muy interesante.